Esta noticia que viene a continuación es un regocijo personal mío y de aquellos que quieran saber más de mi tierra, porque tenemos que comunicarles la grata noticia de que hoy mismo se ha puesto en funcionamiento, porque se ha inaugurado la línea Sevilla-Almería, la posibilidad de que ustedes desde Sevilla se trasladen a Almería, dos provincias que ahora van a estar comunicadas también por avión, y lo van a hacer en menos de una hora. Ahí están viendo ustedes imágenes, porque tan solo 58 minutos separan la capital Sevilla de Almería. Esos 400 más, aproximadamente 400 kilómetros que separan estas dos capitales, se recorrerán en menos de una hora. Hay vuelos disponibles dos veces al día, de lunes a viernes y también algunos fines de semana. Así que, por sugerirles algo, pueden ustedes irse por la mañana desde aquí, desde el occidente de Andalucía, a bañarse a Cabo de Gata o al menos a verlo. Y pueden estar por la tarde aquí si es que tienen que hacer algo que es muy importante. Si no, quédense más tiempo en Almería, que tiene unas tapas fantásticas. Quien ha probado esto, para que ustedes sepan cómo funciona, es nuestra compañera Nuria Sánchez Gey, que esta mañana se montaba en ese vuelo inaugural de la línea Air Nostrum, y vamos a poder comprobar cómo le fue. A partir de hoy, Sevilla y Almería están más cerca, quizás no en kilómetros, pero sí en tiempo, porque se inaugura la primera línea aérea que une estas dos ciudades andaluzas. Es un día importante porque se fortalece la comunicación entre todos nosotros, hacemos con ello más Andalucía y hacemos con ello una enorme posibilidad de crecimiento económico. Cada avión tiene 50 plazas y habrá dos vuelos diarios en cada sentido, lo que hará posible que se pueda viajar a primera hora de la mañana y regresar antes de que se acabe el día. El viaje es extraordinario, no solo por los buenos paisajes que se observan en la ruta, tanto de mar como de montaña, sino porque la verdad que es rápido, es cómodo. Lo que más destacan sus usuarios no es solo que se reduce el tiempo de llegada entre Sevilla y Almería, sino también que se reducen los peligros que entraña un viaje en carretera. Es muchísimo más cómodo, mucho más rápido, se reduce el riesgo, en fin, todo. Yo pienso que esto es una auténtica, un avance. Supondrá que ese recorrido pues salga un poquito más barato. Este tipo de situaciones son las que te acercan, las que te hacen sentirte más cercano. ¿Este hueco está libre? Está ocupado. ¿Está ocupado? 600 Juan y medio. ¿O eso me dijeron? Ah, la tarde. Mira, pues aprovecho y le mando un saludo, él se lo ha perdido. Tiene una ocasión magnífica para ir a Almería por 35 euros en media horita, irse al chiringuito del Alquián, que está muy cerca del aeropuerto, unas migas con sardinas, tomate ras con aceitito de taberna, vino del Aujar, que conoce muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? Otra vez será paisano. Qué pena que no le han informado al compañero que yo iba con el piloto. Alguien se lo tenía que haber dicho. Yo llegué antes que él porque iba en el morro. Bueno, lo que vamos, que es donde me corresponde, por el morro.